Más vale buena esperanza que ruin posesión. Exactamente, y estamos muy contentos de tener con nosotros a Samantha Vázquez. Bienvenida. Gracias. Oye, Samantha, platícanos, ¿qué significa este dicho para ti? Pues para mí este dicho quiere decir que a pesar de que tengas problemas de casa contra hermanos, todavía pueden haber muchas cosas buenas. No, y en la vida no todo lo material es lo más importante, ¿no? Entonces, aunque haya problemas, siempre van a llegar cosas buenas. Tenemos que tener buena esperanza. Bien, una excelente filosofía. Oye, y platícanos qué es lo que vamos a poder ver en este capítulo. Bueno, pues en este capítulo a mí me toca ser una niña nerd, a la que molestan y le hacen bullying. Y después conocemos al tío, que no sabíamos mi hermana y yo que existía. Y desgraciadamente es una persona mala que quiere abusar de mi hermana. Y pues hay muchos problemas en la casa, tanto con mi mamá, con mi papá. Y hasta el final es cuando se descubre la verdad. ¿Nos puedes dar un adelanto de cuál es la verdad para que nadie se lo pierda? Pues vamos a ver quién es el real asesino de la abuela. Eso va a estar muy interesante, que sería nuestro padre. Exactamente, no se lo pierdan porque va a estar buenísimo, amigos. Recuerden que aquí en Como Dice el Dicho estamos compartiendo nuevas historias. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.